Bien. Bueno, comencemos entonces esta sesión de ponencias orales, que está enmarcada dentro del eje 5, que tiene que ver con problemáticas socioambientales. Por los trabajos que reunimos en esta sesión, la hemos llamado Investigación, Participación y Acción sobre Problemas Socioambientales Diversos, un poco para dar cuenta de la diversidad de trabajos que estamos presentando. Así que bueno, vamos a dar paso al primer trabajo, que estará a cargo de Rocío Ruiz Díaz, Rodrigo Cataigi y Catherine Rowlier. Son todos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, titulado Análisis del proyecto de acuicultura sustentable en granja marina multitrófica en Tierra del Fuego desde una perspectiva multidisciplinaria. Okay, ahí pueden ver bien. Perfecto. Buenísimo. Perfecto, sí. Bueno, como me presentaron, sí, yo me llamo Rocío Ruiz y tengo representación de mi equipo de investigación desde la Universidad de Tierra del Fuego, presentándoles un análisis sobre el proyecto Acuicultura Sustentable en Granja Marina Multitrófica en la provincia de Tierra del Fuego desde una perspectiva multidisciplinaria. Bueno, el objetivo que nos planteamos como equipo de trabajo es poder reflexionar sobre este proyecto que les mencioné anteriormente desde múltiples dimensiones, no solo tomando aspectos económicos, sino también involucrando cuestiones históricas, sociales, políticas, ambientales, territoriales y culturales, todas estas vinculadas integralmente dentro del proyecto. El marco teórico que nosotros utilizamos para este trabajo involucra algunos elementos de las discusiones del desarrollo y el rol de los procesos de especialización en recursos naturales en las economías periféricas, entendiendo que los procesos de globalización y transformaciones tecnológicas son elementos clave en las discusiones de desarrollo, y dentro del desarrollo o de las discusiones de desarrollo en América Latina, entendiendo cómo algunas se involucran en el comercio internacional por medio de la producción obtenida de directamente sobre productos primarios basados en recursos naturales. Entonces, uno de los recursos naturales más importantes del mundo y que tiene que ver con el núcleo de nuestro trabajo es el recurso pesquero. Según la FAO, a nivel mundial, la producción que se deriva de la pesca es superior a la que se deriva de la ganadería como de la agricultura. Sin embargo, en Argentina es un sector escasamente explorado. Y en lo que respecta a Tierra del Fuego, se configura como un territorio rico en recursos naturales, donde el sector pesquero sí constituye un pilar dentro de la actividad económica de la provincia. Sin embargo, se dedica a la producción local, a la pesca artesanal, para abastecer básicamente el consumo interno de la isla. En lo que respecta al proyecto de acuicultura como tal, este nace como una propuesta desde Nación, desde la iniciativa Pampa Azul, conocida como Innovacua, que busca proyectos estratégicos para poder fomentar la acuicultura sustentable, y es que de ahí nace la iniciativa de poder diseñar e instalar una granja marina multitrófica sobre el territorio de Tierra del Fuego, específicamente sobre la localidad de Puerto Almanza, que se encuentra, para los que no conocen, a 72 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, que es capital de Tierra del Fuego, y se encuentra habitada no más por 150 personas que se dedican a la pesca artesanal, a la actividad de gastronómica a orillas del Canal Beagle y un poco también al turismo. El hecho de que se haya seleccionado Puerto Almanza como zona geográfica del proyecto es porque, según la FAO, se encuentra en la mira del mundo debido a su capacidad de producción de moluscos bivalvos y además porque posee ciertas características puntuales su territorio. O sea, tiene calidades de agua como puras, como únicas en el mundo. Sus corrientes marinas son características para este tipo de acuicultura y además tiene una amplia biodiversidad que permite formar un escenario que haga posible la acuicultura multitrófica. Bueno, en términos generales, para los que no conocen, la acuicultura se entiende como el cultivo de especies marinas por medio de su intervención en su proceso de cría para poder aumentar la producción. La acuicultura multitrófica se entiende como este involucramiento no solo de una especie, sino de diversas especies, que permiten de alguna manera, por medio de su integración, generar un aumento de la producción de estas especies de gran valor comercial.
La acuicultura multitrófica integrada se entiende así como una alternativa al monocultivo o al método productivo tradicional, porque permite enfocarse en mitigar esos efectos negativos que generan los residuos y los desechos particulados y disueltos sobre el ambiente, generando así y avanzando sobre el desarrollo económico de una actividad sustentable. Entonces, el enfoque sería el policultivo de especies que permiten una diversidad productiva y además enfocarse sobre el cuidado y la sustentabilidad del ambiente, permitiendo hacer un tratamiento sobre esos residuos. Entonces, se crean sistemas equilibrados no solo desde el aspecto productivo y desde el aspecto ambiental, sino también desde el aspecto económico, porque de alguna manera permite generar más de una especie, en este caso serían más de tres a más, permite que estas sean de menor costo, de mejor calidad, y además permite incurrir y evitando, digamos, en algunos riesgos, como por ejemplo puede ser una fuga de peces. Al tener este sistema esto se puede evitar, porque se encuentran ciertas columnas colectoras y cuerdas de agua que se encuentran en el sistema, que permiten evitar esta fuga de peces, por ejemplo. Desde el aspecto social también se observa que puede generar una mejor receptibilidad en la gente este proyecto, porque se trata de un sistema con mejores prácticas de gestión claramente que el monocultivo. Y desde la propuesta local se propone instalar una granja, como ven acá en la imagen, no sé si lo perciben bien, pero estaría compuesto por una granja, por columnas de agua y cuerdas colectoras, como si también granjas en el fondo del lecho marino, que estarían introducidas por diferentes especies de animales, por medio de este sistema, al incorporar estos residuos disueltos y particulados, permiten generar mayor cantidad de producción. El hecho de que se hayan establecido truchas arcoíris, moluscos filtradores, algas pardas en este caso, y crustáceos desde la centolla, es porque científicamente está comprobado, más algunas pocas experiencias a nivel mundial, se encuentra configurado de que al integrarlas funcionan de manera exitosa. Entonces, todo lo que los peces no se consumen, todo el alimento balanceado que se incorpora y no consumen, se transforma en residuo disuelto y particulado. Todo ello sería incorporado por estos siguientes niveles tróficos, que serían los moluscos y las algas, y todo lo que estas tres cadenas no incorporen serían incorporados por los crustáceos y centollas. De esta manera se crea un sistema equilibrado tanto ambiental, económico, socialmente y de manera productiva también. Bueno, la metodología que escogimos claramente es un tipo de investigación cualitativa por medio de un estudio de caso. Es porque nos permite utilizar ciertas técnicas de investigación como el relevamiento y análisis de documentos técnicos específicos sobre la acuicultura, también avanzar sobre entrevistas semiestructuradas, sobre actores clave, que sepan sobre la temática y estén también un poco relacionados al proyecto, incurrir también sobre documentos y bibliografías disponibles para formar un marco conceptual a esta temática, y nos basamos sobre un diagnóstico general por medio de la realización de una matriz FODA sobre el proyecto Acuicultura Multitrófica. Bueno, y acá pueden ver el resultado de la matriz, que, bueno, es un conjunto de fortalezas, oportunidades, habilidades y amenazas del proyecto, donde las principales fortalezas tienen que ver con que se trata de una alternativa competitiva al método tradicional, porque permite no solo generar una especie, sino diversas especies, que va de la mano con esta segunda fortaleza, que tiene que ver con que es una impronta sustentable, porque permite mitigar y hacer un tratamiento sobre esos desechos y esos residuos que quedarían de otro modo en el ambiente y lo harían inútil, digamos, a posibles actividades sobre ese lugar, o simplemente sobre la biodiversidad que vive ahí mismo. Entonces, esa sería una gran fortaleza, y la disponibilidad, como la capacidad de recursos naturales del territorio, también. Sin embargo, nos encontramos con algunas debilidades, donde las principales son claramente la desinformación respecto a la iniciativa, porque como dije en un inicio, se trata de un sector escasamente explorado a nivel nacional, y a nivel local se encuentra en sus fases iniciativas. Y además se encuentra cierta incompatibilidad con las actividades preexistentes, que se basan a escalas muy menores, que es de pesca artesanal, y se dispone de ausencia de perfiles técnicos, de especializados e infraestructuras sobre la localidad. De otro modo,
también recomendamos y descubrimos algunas oportunidades, que es que estos recursos primarios se pueden transformar en productos secundarios, generando nuevos segmentos de mercado, nuevas oportunidades laborales también, porque una vez obtenido ese producto desde el sistema, se puede generar encadenamientos productivos claramente, y avanzar sobre la reelaboración de esos productos en otros, y se estarían forjando otras cadenas que permitirían indagar sobre otros mercados y sobre otras actividades. Sin embargo, bueno, nos encontramos con ciertas amenazas, donde las principales es la puesta en riesgo del recurso natural, que claramente va de la mano con la segunda amenaza, que es la irreversibilidad del proceso. Una vez que el proyecto, si es que se realiza, trata sobre el recurso natural, es difícil volver atrás. Claramente el recurso natural no se vuelve a recuperar y es, hay que ser, tiene que estar muy bien especializado, muy bien concretado, muy bien especificada la actividad y todos estos puntos integrales, como mencioné al inicio, para que se llegue adelante. Y además, bueno, esto impactaría sobre la aceptabilidad social claramente y la continuidad de este proyecto sobre la agenda política. Agrupamos así algunas dimensiones críticas sobre el proyecto, y es que claramente tiene una potencialidad el territorio debido a sus recursos naturales, de su capacidad también del sistema, presenta sumamente necesaria la posibilidad de incorporar las instituciones tanto públicas y privadas con su predisposición ante las competencias innovativas, también se considera como un aspecto crítico el acompañamiento del gobierno provincial, y la aceptabilidad social claramente es un elemento clave para considerar del proyecto, y consideramos como ejes claves que se trata de un método novedoso, claramente, la acuicultura multitrófica no es algo que se conozca ampliamente hoy por hoy, pero sí es un método novedoso ante sistemas tradicionales, y que genera claramente una oportunidad de desarrollo sectorial sobre un lugar que tiene todas las condiciones territoriales, por así decirlo, y capacidades de recursos para llevarlo adelante. Agrupamos así algunos aspectos positivos y negativos del análisis, donde los aspectos positivos es que se trata de un método sustentable que permite una explotación eficiente de los recursos naturales, y que de alguna manera significa una solución alternativa a esos, esa población o esa gente que se dedica a la pesca artesanal, depende de ciertas estaciones del año para poder generar sus ingresos, y además porque permite aprovechar las condiciones del territorio. Entonces, esto generaría no solo posibles conexiones locales, sino también nacionales e internacionales. Desde los aspectos negativos, sí consideramos que se trata de tiempo. O sea, el proceso de adaptación y análisis puede ser extendido claramente, que no es llegar, venir, implementar el proyecto, porque se trata de un sector que se encuentra en sus fases exploratorias iniciales y que presenta ciertos límites en la capacidad tecnológica y que tiene, bueno, puede enfrentar posibles dificultades de emplazamiento, tanto en su organización como en su administración de actividades también, e interacción entre instituciones que pertenezcan, digamos, al proyecto o que estén a cargo de controlarlo y de monitorearlo. Y bueno, espero no haberlos confundido mucho, pero haber alargado tanta información, pero bueno, algunas conclusiones que puedo dejar es que Tierra del Fuego sí tiene grandes desafíos para su diversificación productiva, sin embargo la acuicultura sí presenta grandes potenciales, como vimos, y más de la mano de la acuicultura multitrófica, que es en presencia de una granja, que se presenta como una propuesta sustentable, posible para desarrollar la acuicultura en Tierra del Fuego. Sin embargo, la matriz FODA que presenté recién es una primera versión de análisis que está abierta a someterse a nuevas modificaciones, a nuevas mejoras, a nuevos procesos de investigación también. Y consideramos, sí, como elemento clave, que el rol del gobierno y el acompañamiento estatal a estos proyectos que requieren tanta inversión y que están dedicados a gran escala productiva y tecnológica, es muy importante. Y bueno, y la importancia también de que estos puedan no solo permitir la concesión, sino también ser la responsabilidad sobre la explotación de los recursos naturales. Tomando este proyecto así como una estrategia desde una visión multidisciplinaria, teniendo en cuenta ciertas consideraciones a futuro. Este proyecto en sí requiere no solo de
tener en cuenta aspectos económicos, sino también, bueno, estudios previos que involucren un poco la historia, la cultura, las condiciones del territorio, sus necesidades, cómo se encuentra la gente desde, digamos, desde todo lo que implica el campo social, cuáles son, qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan, cómo podrían aportar ellos a este proyecto. Y bueno, desde el aspecto político, como mencioné, el acompañamiento del Estado me parece que es clave. Y bueno, y el conocimiento del territorio yo creo que uniría todos estos aspectos. Haría como este proyecto desde una visión multidisciplinaria, permitiría de alguna manera hacer evidente, digamos, esta integración de todas estas dimensiones. Bueno, le doy gracias por prestarme atención. Y bueno, y cualquier duda que tengan, yo bueno, tengo alguna información disponible y cualquier duda que les pueda despejar, me pueden escribir a mí o cualquiera del equipo. Bueno, muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Rocío. Aprovecho para recordarles que vamos a hacer las preguntas y los comentarios al final, después de todas las presentaciones, dejamos ahí un espacio de debate. Así que anótense los comentarios o dudas para después al final. Vamos a seguir entonces con la segunda ponencia, cargo de Luna Lorenzo, en coautoría con Florencia Arancibia, denominada Movimientos Sociales y Conocimiento, el juicio por la contaminación con agrotóxicos en Pergamino. Bueno, esperen un segundito que comparto pantalla. Y a ver. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, espero que sí, ahí va. Bueno, mi nombre es Luna Lorenzo, soy de IDAES UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, y voy a estar presentando esta ponencia que se titula Movimientos Sociales y Conocimientos, el juicio por la contaminación con agrotóxicos en Pergamino. Lamentablemente, les aclaro, Florencia Arancibia no pudo estar hoy, fue mamá hace poco, así que la cuestión organizativa se complicó, así que voy a estar presentando yo sola. Bueno, primero me gustaría contarles un poco sobre el contexto. A partir de los 90, en la Argentina se introducen los cultivos transgénicos, y eso provocó una serie de movilizaciones de comunidades que se vieron afectadas por la exposición a agrotóxicos. Estas comunidades demandaban la intervención de las autoridades gubernamentales, pero estas ignoraban esas demandas, alegando que la seguridad de los agrotóxicos estaba garantizada por los marcos que los regulaban. Entonces les exigían a las comunidades que presenten pruebas sobre estos daños que generaban a la salud y al ambiente los agrotóxicos. Este obstáculo que tenían que superar estas comunidades es lo que Partasarati denominó la barrera de la pericia. Cuando las comunidades empezaban a buscar información, investigaciones acerca de los efectos nocivos de los agrotóxicos, encontraban que era un área de vacancia dentro de las agendas de investigación científica. Esto es lo que Hess ha denominado como ciencia no hecha. Son conocimientos que no están producidos por falta de inversión, por presiones políticas, presiones de la sociedad civil, etc. Entonces, para producir esta ciencia no hecha, las comunidades empezaron a establecer alianzas con científicos y expertos de diversas disciplinas. Estos expertos no se movilizaban de forma individual, sino que poco a poco fueron conformando una red de expertos movilizados en torno a esta problemática. Bueno, el caso que nos compete particularmente hoy es el caso de Pergamino. En el 2018, las madres de barrios fumigados de Pergamino denunciaron a 4 propietarios rurales por violar una ordenanza municipal que establecía límites de 100 metros a las fumigaciones con agrotóxicos, es decir, 100 metros a partir de las viviendas. Estos propietarios rurales fumigaron a menos de esa distancia, por lo cual las madres hicieron esta denuncia en la justicia federal. A través de esta causa, las madres lograron nuevos límites restrictivos al uso de agrotóxicos en Pergamino, que fueron inéditos a nivel provincial y a nivel nacional. Bien, en esta ponencia queremos responder a estos dos interrogantes. En primer lugar, ¿qué tipos de conocimientos se movilizaron en el proceso judicial? Y en segundo lugar, ¿cuál fue el rol de la red de expertos en la movilización de estos conocimientos? Para eso voy a reponer un poco de la historia del conflicto. Como les mencionaba, en 2018 las madres realizan esta denuncia en la justicia federal, y a partir de ese momento empiezan a establecer ciertas alianzas con diferentes actores.
En primer lugar, y una primera alianza muy importante en este proceso, fue la alianza con el fiscal de la causa, el fiscal Dilelo, ya que el fiscal lo que permitió hacer es que la causa se desarrolle en el fuero federal. ¿Por qué? Porque el fiscal desplegó una estrategia jurídica que ya había sido utilizada en otros conflictos por uso de agrotóxicos, en la que marcó las denuncias de las madres como una violación a la ley de residuos peligrosos, la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Es decir, alegó que estas fumigaciones que habían denunciado las madres afectaban a dos acuíferos, el acuífero pampeano y el acuífero puelche, que son interjurisdiccionales, por lo cual le competen a la justicia federal. En segundo lugar, y la segunda alianza clave, fue con un abogado ambientalista, Fernando Cavaleiro. Cavaleiro viene participando de conflictos ambientales a lo largo del país hace muchísimos años y participó en una gran cantidad de causas, por lo cual tiene una importantísima experiencia en la materia. Y Cavaleiro se unió a una de las madres, Sabrina Ortiz, que es abogada también, para hacer la dirección jurídica del caso. Pero Cavaleiro no solo aportó sus conocimientos legales y jurídicos a este conflicto, sino que también se constituyó como un canal para que las madres se vinculen con esta red de expertos que le comentaba anteriormente. Cavaleiro ya los conocía por haber intervenido en otros conflictos por el uso de agrotóxicos y los fue contactando con las madres. Bien, en esta primera instancia de la causa judicial, los vecinos afectados brindaron testimonio sobre las afecciones a la salud que tenían en virtud de su exposición a los agrotóxicos, y luego se empezaron a movilizar y producir diversas evidencias científicas. La primera, que se realizó a pedido del fiscal Dilelo, fue un estudio sobre el agua y el suelo de los barrios afectados. El estudio del agua se le pidió al INTA Balcarce y el estudio del suelo al INTEC CONICET. Bien, ambos estudios determinaron que había más de 18 agrotóxicos, tanto en el agua como en el suelo, por lo que las madres decidieron hacer una solicitud junto con Fernando Cavaleiro a la Justicia Federal para que se ampliaran las restricciones a las fumigaciones en los barrios afectados. Para ello no solamente se tuvo en cuenta los testimonios de los vecinos afectados y estos estudios del agua y del suelo, sino que también se incorporaron nuevas evidencias de expertos que formaban parte de esta red que les mencionaba. En primer lugar, una investigación de la doctora Delia Yaza, que sobre el daño genético de niños y niñas expuestos a agrotóxicos en la localidad de Montemaíz, en Córdoba. No, perdón, Marcos Juárez, disculpen. Y un relevamiento socioambiental del doctor Medardo Ávila Vázquez en la localidad de Montemaíz, este sí, en Córdoba. Ambos obviamente daban cuenta de los daños sanitarios de la exposición a agrotóxicos. Bien, y en virtud de todas estas evidencias, más los testimonios de los vecinos, el juez decidió acompañar la solicitud de las madres y suspendió las fumigaciones en los tres barrios afectados, impuso 600 metros de límite de fumigaciones a partir de esos barrios para las fumigaciones y la provisión de agua potable para los vecinos. Luego, en una segunda instancia de la causa, las madres se propusieron ampliar estas medidas restrictivas a todo el municipio de Pergamino. Para ello fueron claves dos nuevas evidencias. En primer lugar, una investigación del doctor Lasmanovich, también quien formaba parte de esta red de expertos, que lo que prueba básicamente su investigación es que cuando el glifosato toma contacto con el arsénico, ambos elementos potencian su toxicidad. Entonces, a partir de esta nueva evidencia, las madres pudieron pedir una nueva pericia del agua de Pergamino para establecer la presencia de arsénico, porque dentro de esos 18 agrotóxicos que les había comentado que estaban en el agua, estaba el glifosato también. Bueno, la pericia de arsénico determinó que en el agua de red de Pergamino había 9 veces más de arsénico de lo permitido por ley. Bueno, y luego la segunda evidencia que fue importante en esta etapa, un estudio que se realizó una madre con su familia fueron a los laboratorios de la doctora Yaza en Córdoba para hacerse un estudio de genotoxicidad, y los estudios determinaron que toda la familia tenía daño genético precisamente por su exposición a los agrotóxicos. Bueno, a partir de estas dos nuevas evidencias sumadas a las anteriores presentadas en la causa, las madres, junto con el abogado Cavaleiro y luego secundadas por el fiscal Dilelo,
presentaron otra solicitud para hacer una ampliación de la medida cautelar dictada previamente, y el juez hizo lugar a su pedido, suspendió las fumigaciones en la zona urbana de Pergamino y impuso nuevos límites restrictivos, de 1.095 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 metros para fumigaciones aéreas. Bien, como vimos, para estos fallos fue esencial la articulación de tres tipos de conocimientos. En primer lugar, el conocimiento local, que fue el que visibilizó en una primera instancia la situación epidemiológica y ambiental de Pergamino, y que luego fue movilizado dentro de la causa a través de los testimonios de los vecinos. Luego el conocimiento legal y jurídico, movilizado tanto por el fiscal Tirelo como por el abogado Cabaleiro, para desarrollar una estrategia jurídica que permita que se produzcan avances en la causa, pero además para movilizar el conocimiento científico dentro de la causa de manera exitosa. Y por último, el conocimiento científico, movilizado por la red de expertos, que permitió poner en cuestión la seguridad de los agrotóxicos. En este último punto, obviamente, la alianza entre la red de expertos y las madres fue vital, porque permitió que las madres pudieran hacer uso de la experiencia acumulada por la red de expertos a través de muchos años de participar en todos estos conflictos, y también de producir evidencias para diferentes conflictos que fueron también movilizadas en esta causa, y por último, poder producir nuevas evidencias puntualmente sobre el caso de Pergamino para dar cuenta de los daños que producen los agrotóxicos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luna. Muchas gracias, Luna, por tu presentación. Muy interesante. Gracias. Pasamos entonces ahora a la presentación que va a estar a cargo de Kevin Poveda Ducón, en coautoría con Damián Vega, Ángela Beatriz Juárez, Ignacio Borón, no sé si me falta alguien, Estefanía Piegari, me olvidé de alguien. Estefanía Piegari, no, ahí estaríamos. Ahí comparto pantalla. Bien. Perfecto. El trabajo titulado Caracterización de un bioensayo para evaluar de forma participativa in situ niveles de toxicidad en aguas superficiales y subterráneas en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Comienzo? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Mi nombre es Kevin y el trabajo que vengo a presentar en estas jornadas se titula Caracterización de un bioensayo para evaluar de forma participativa niveles de toxicidad en aguas superficiales y subterráneas en Saladillo, provincia de Buenos Aires, como ya decían antes. Este trabajo se enmarca, también tiene relación con lo expuesto anteriormente, en el proceso que conocemos como Revolución Verde. Este proceso comienza en los años 40 a través de acuerdos entre el gobierno estadounidense y fundaciones como la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, que permiten generar nuevas variedades de maíz y de trigo, y esto genera un aumento en los rendimientos en el agro. Pasada la Segunda Guerra Mundial, todos estos avances tecnológicos generados en este periodo se abocan a generar maquinaria que responda a las exigencias y necesidades de esta industrialización de la agricultura. En los años 90, en la siembra directa del país, esto genera que aumente el consumo de sustancias químicas como los agrotóxicos, de los cuales también se ha hablado recientemente. Y bueno, todo este proceso se enmarca en lo que, en un proceso que podemos conocer, que conocemos como acumulación por desposesión, que lo describe David Harvey, que es el mecanismo en sí de funcionamiento del capitalismo para poder expandirse globalmente. Esto a su paso va dejando degradación ambiental y una serie de impactos como los que describiremos a continuación. Dentro de los impactos que levantan preocupación respecto a las poblaciones afectadas es el destino de las sustancias químicas o agrotóxicos que se usan en esta actividad. Estas sustancias, una vez son liberadas al ambiente, pueden llegar a los cuerpos de agua, ya sean superficiales o subterráneos, a través de distintas vías. Una de ellas es la lixiviación, que es cuando se libera la sustancia química, llega al suelo y atraviesa el perfil del suelo hasta llegar al curso de agua subterráneo. Una vía es la lixiviación, que cuando la sustancia es liberada,
al ambiente, ella se mueve por medio del viento y finalmente puede depositarse en los cursos de aguas superficiales. Y por último, la escorrentía, que es el transporte superficial de estas sustancias químicas por medio del agua o de los eventos de lluvia, que finalmente también se depositan en los cuerpos de aguas superficiales. Algunas de las sustancias más conocidas y más usadas en esta actividad agrícola industrial y de la cual depende es la atracina, el glifosato, el endosulfán, el DDT, por mencionar algunas. Y cabe resaltar que en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, en las muestras naturales, se encuentra una mezcla de estas sustancias, no una en específico. Debido a la escasez de trabajos que evalúen el impacto sobre los cursos de agua, principalmente en la zona de estudio, y a pesar de que hay técnicas específicas que se utilizan generalmente para saber la composición de ciertas muestras, como lo es el HPLC, que tiene la ventaja de que nos permite saber qué sustancia específica compone determinada muestra, tiene un costo elevado. Y esto nos presenta diversas dificultades, como el hecho de que la información que obtenemos a través de esta técnica es fragmentada, en el sentido de que podemos saber qué sustancias específicas están en una muestra, pero no nos permite saber la cantidad total de esas sustancias, teniendo en cuenta que por lo general se encuentra una mezcla de ellas en las muestras de agua natural. Por otro lado, el número de muestras es muy limitado debido también a ese costo elevado que tiene poder hacer análisis a través de estas técnicas. Y eso impide que se pueda hacer un monitoreo más amplio de los cursos de agua. Por último, representa una participación nula de la comunidad, en el sentido de que se necesitan conocimientos técnicos avanzados y también debido a este costo elevado para poder llevar a cabo estos análisis. Hay alternativas, como lo pueden ser los bioensayos, que es en lo que se enmarca este trabajo, que pasaré a contar a continuación. Un bioensayo es la exposición en laboratorio de sistemas biológicos de diferente nivel de organización a muestras ambientales. Estos niveles de organización nos da distinta relevancia ecosistémica de la información que podemos obtener y asimismo de la rapidez de su respuesta. Son simples y son reproducibles. Los sistemas que se usan pueden pertenecer a distintos niveles de organización, como decía antes, y permiten caracterizar el impacto de las mezclas de contaminantes que llegan a los cursos de agua. En este trabajo trabajamos con microalgas de la especie de Pseudoquinella subcapitata, como se ve ahí en la imagen. Este trabajo parte de ya un trabajo previo que venimos haciendo desde hace años desde el grupo Cosensores, que es un grupo conformado por estudiantes, docentes y graduados de universidades nacionales, que trabajamos en torno a la generación de herramientas y tecnologías libres que las comunidades se las puedan apropiar para evaluar de forma autónoma los impactos ambientales que van generando distintas actividades extractivas, principalmente sobre los cuerpos de agua. Junto a una asamblea socioambiental de Saladillo, que es Ecos de Saladillo, y es una asamblea compuesta por vecinos y vecinas que se organizan en torno a la preocupación que surge de los impactos que va generando principalmente el avance del agronegocio sobre la zona de estudio. Donde se lleva a cabo este trabajo es en Saladillo, una ciudad ubicada al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, dentro de la provincia de Buenos Aires, más específicamente en la subregión de la Pampa Deprimida, una subregión tradicionalmente ligada a la producción ganadera, pero que con el avance del agronegocio ha ido destinando esta producción ganadera a sistemas intensivos como los feedlots y ha avanzado el cultivo de commodities. Además, está ubicada dentro de la cuenca del río Salado. El objetivo general de este trabajo entonces es poner a punto un bioensayo in situ basado en microalgas de la especie Pseudoquinella subcapitata, para que las comunidades de la ciudad de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, lo puedan aplicar participativamente y evaluar la calidad del agua. En la imagen se ve la cuenca del río Salado y los cuatro arroyos muestreados que pertenecen a esta misma cuenca, así como la ciudad de Saladillo. Entonces, pasando un poco ya a la herramienta como tal, que se denomina biocosensor, que viene así nombrada de parte de la misma comunidad de Saladillo y hace una conjunción entre las palabras biosensor y comunitario, consiste en un tubo Eppendorf cortado por la mitad, como lo vemos acá, en el cual disponemos de la tapa del tubo para introducir allí una solución, una mezcla de algas, de microalgas y alginato, que posteriormente se sella con una membrana semipermeable de celulosa que permita que entre en contacto con el agua de muestra. Y por último, se agrega cloruro de calcio, que eso genera una gelificación y permite que se inmovilice la microalga. Esto
es lo que conforma el biocosensor o el dispositivo, de los cuales cuatro de ellos se ingresan en una gradilla, lo cual nos permite obtener información estadística de la respuesta del biocosensor, y posteriormente se pasa un tubo Falcon de 50 mililitros, que este tubo Falcon va a contener el agua de muestra o el medio BVM nutritivo con distintas concentraciones de un contaminante en el caso de querer hacer una curva respuesta. Posteriormente, al ser un organismo fotosintético, esto pasa a incubarse a luz permanente y a una temperatura adecuada que permita el crecimiento óptimo de las microalgas, que son estas que se ven aquí en esta imagen de microscopio. La cuantificación del resultado de este biocosensor la realizamos en este trabajo principalmente utilizando este software libre, un software libre que se llama ImageJ, el cual a través de un plugin que ya ha sido desarrollado anteriormente nos permite cuantificar valores de absorbancia para cada uno de los dispositivos a través de una imagen digital como la que vemos aquí, que es tomada con un teléfono celular. Por medio de esta técnica podemos generar una curva de respuesta como esta que se ve aquí en la imagen, exponiendo el biocosensor frente a concentraciones crecientes de glifosato. En concreto y en general, lo que se hizo en el presente trabajo fue hacer experiencias en laboratorio. Por un lado, se evaluó la respuesta del alga pseudoquinerella subcapitata frente a atracina mediante un bioensayo estandarizado siguiendo protocolos internacionales. Se evaluó también la respuesta del biocosensor frente a glifosato y atracina y la respuesta también del biocosensor frente a la concentración de nutrientes. En estos resultados en laboratorio yo no voy a profundizar en esta exposición debido a tiempos, me voy a ir más hacia los bioensayos en territorio, en donde se evaluó la respuesta de la microalga en el biocosensor frente a glifosato y además se analizaron muestras de aguas superficiales y subterráneas durante el primer encuentro por el agua de la provincia de Buenos Aires. El enfoque teórico-práctico que usamos desde el grupo Cosensores para llevar a cabo esta experiencia de trabajo territorial junto a la comunidad se basa en la investigación-acción participativa. Este enfoque busca articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación. Busca también que sea la misma comunidad la que sea protagonista de esta investigación y que así potencie la construcción de autonomía. Y también implica el acercarse a la realidad de manera consciente, vinculando saberes académicos con saberes populares. Todo esto con el objetivo común de poder investigar la realidad para transformarla principalmente. Aquí en esta filmina podemos ver el resultado del biocosensor expuesto a concentraciones crecientes de glifosato construido junto a la comunidad, el cual nos dio un valor de IC50, que IC50 es un parámetro que usamos para comparar cada uno de los resultados que se obtuvieron del biocosensor frente a la exposición a un contaminante, y obtuvimos un IC50 de 4 partes por millón, el cual es 5 veces mayor al registrado en laboratorio, pero esta variación puede deberse al proceso participativo que también le confiere mayor variabilidad a la respuesta que podamos obtener del biocosensor. En cuanto a la experiencia en territorio, se trabajó metodológicamente partiendo de un mapeo colectivo en primera instancia, lo cual nos permite recolectar información cualitativa acerca de la percepción de los impactos y las actividades productivas que hay en el territorio. Posteriormente se pasa al armado y aplicación del biocosensor, como se ve allí de forma participativa en las imágenes, y por último pasa a incubación allí mismo donde se lleva a cabo esta experiencia. Se tomaron en total 17 muestras, 12 de cursos de aguas superficiales correspondientes al arroyo Saladillo, al arroyo Las Flores, al canal 16, al canal 17, y 5 muestras de aguas subterráneas, todas cercanas a la ciudad de Saladillo y tomadas por la propia comunidad siguiendo protocolos compartidos previamente. Los resultados se pueden ver en este mapa que construimos, en el cual cada círculo representa uno de los puntos de muestreo y la intensidad de verde que lo colorea representa el porcentaje de inhibición siguiendo esa escala que se muestra en la leyenda. Se puede ver que hay variaciones para cada punto en el porcentaje de inhibición de la microalga y estos puntos naranjas representan las muestras de cursos de aguas subterráneos. Aquí podemos ver una imagen de lo que fue hace poco la devolución de la tesis junto a estudiantes de la escuela secundaria Andrés Carrasco y cómo se hizo el relevamiento de la información que ellos tienen sobre su territorio
pudiendo ubicar dónde hay fumigaciones aéreas, dónde se han visto peces muertos, dónde hay feedlots y demás actividades que pueden estar generando impactos ambientales. Yendo un poco más en profundidad a los resultados de los análisis de las muestras de aguas superficiales, en este gráfico se muestran los porcentajes de inhibición del biocosensor para las muestras de estas aguas superficiales con y sin agregado de nutrientes, teniendo en cuenta que muchos de los cuerpos de agua por lo general presentan concentraciones de nutrientes muy inferior a la que usamos en el medio BBM que usamos como control. Por eso se hizo un agregado de nutrientes. 8 de las 12 muestras de aguas superficiales se inhibieron significativamente. Para todos los puntos de muestreo se interpretaron los resultados junto a la comunidad conjugando saberes populares y académicos, lo cual permitía mapear la presencia de actividades contaminantes como ya fuera fumigaciones aéreas, feedlots, producción intensiva de pollos y demás, entre otras, las percepciones de estos impactos y quiénes son los actores involucrados. Se hizo lo mismo para el caso de las muestras subterráneas, de las cuales de las 5 muestras analizadas, 3 de ellas presentaron porcentajes de inhibición significativos. Respecto a los alcances y limitaciones del biocosensor, entonces, se concluye que sirve para determinar niveles de toxicidad en muestras naturales, sin embargo, no es posible determinar qué sustancia específica está inhibiendo el crecimiento del alga. Al basarse en un organismo unicelular que forma parte de estos ecosistemas, es posible interpretar los resultados como indicadores de alerta temprana, producto del avance de la actividad agrícola industrial, y motiva a profundizarse con técnicas más específicas como las que mencionaba al comienzo, principalmente en los puntos en los que se inhibe significativamente el biocosensor. El biocosensor se aplica también a muestras tomadas en un momento específico, por lo tanto no permite conocer la situación antes y después de ese momento. Es necesario en ese sentido plantear un monitoreo amplio y un análisis periódico que abarque una dimensión de tiempo específica, lo cual es totalmente viable si se tiene en cuenta la accesibilidad y el bajo costo de esta herramienta. El crecimiento de las algas está influenciado por la cantidad de nutrientes. En este trabajo se suplementó con un 20% de medio, pero para futuros trabajos se propone suplementar con una concentración mayor, o sea, con medio BBM concentrado, que garantice una concentración igual de medio a la del control. Un bajo porcentaje de inhibición del biocosensor o un crecimiento superior también al control, como se vio en algunos de los puntos de muestreo, puede indicar también contaminación por exceso de nutrientes en este caso. El resultado de este biocosensor se potencia con la información cualitativa que aporta la comunidad sobre el territorio, pero se debe profundizar todavía en su correcto relevamiento y sistematización. Este biocosensor como herramienta y como metodología de trabajo favorece el proceso de investigación participativa junto a la comunidad y contribuye a construir saberes ambientales y autonomía por parte de esa comunidad. Finalmente, bueno, se profundizó en la caracterización y puesta a punto de un bioensayo llevado a territorio basado en microalgas fotosintéticas de la especie Pseudopinerilla subcapitata. El biocosensor es una herramienta útil para poder evaluar niveles de toxicidad en el agua. Se caracterizó la metodología más adecuada y precisa de cuantificación que corresponde a las imágenes digitales y el software libre ImageJ. La metodología propuesta permitió garantizar un proceso completo de armado, aplicación y cuantificación de los resultados a través del biocosensor de forma participativa junto a la comunidad. Se evidenció también la importancia de suplementar estas muestras naturales con medio nutritivo para, digamos, evitar un resultado erróneo, y se lograron también tejer lazos con la comunidad de Saladillo que permitieran comprender y conocer, aunque todavía preliminarmente, las distintas alternativas que construyen al sistema agroindustrial impuesto. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Muchísimas gracias. Pasamos entonces al siguiente trabajo, a cargo de Mariano Ferro, en coautoría con Adoni Giorgi, Clara Minaverri, Carolina Rodríguez Castro, Raúl Matranga Ristoc y Ailén Flores, creo que no me olvidé de nadie, titulado El trabajo consultorio ambiental, ámbito interdisciplinar al servicio de la sociedad. Bueno, gracias Eugenia por la presentación, buenas tardes. Bueno, se ve ahí la presentación. Sí, perfecto. Esta presentación titulada Consultorio Ambiental, ámbito interdisciplinario al servicio de la sociedad, tiene como objetivo caracterizar
brevemente la dinámica de trabajo, perspectivas y algunas proyecciones de un consultorio ambiental creado en el ámbito del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Luján. A modo introductivo, algunos de los objetivos del INEDES, algunos de los objetivos principales son la investigación científica orientada a la protección, conservación, manejo de sistemas naturales acuáticos. Mariano, perdóname que te interrumpa un segundo. Sí. ¿Querés poner para que esté en modo presentar, para que se vea bien completa la pantalla? Disculpa, estaba... No, por favor. Bárbaro, gracias. Ahí está. Bueno, le estaba diciendo algunos de los objetivos principales del INEDES, a modo introductorio, la investigación, promoción, la generación de fuentes de energía alternativas, el diseño modelado de escenarios futuros producidos por el cambio climático que ineludiblemente van a impactar en los sistemas productivos, los controles biológicos y naturales pampeanos. Bueno, el objetivo del consultorio ambiental del INEDES es brindar a la comunidad orientación para la búsqueda de soluciones relacionadas con problemas ambientales que surgen en áreas rurales o urbanas. Los servicios del consultorio se encuentran dirigidos a personas... ahí está. Personas físicas o jurídicas, con el objetivo de asesorarlos respecto de sus obligaciones y derechos ambientales para, en términos generales, elevar el nivel de vida de la comunidad. O también recibimos consultas de distintas partes del país. Y las funciones y servicios del consultorio son brindar asesoramiento jurídico ambiental, derivar requerimientos en el caso que corresponda a estudios a otros laboratorios, de muestreos, derivar casos a especialistas externos, hacer relevamientos de análisis primarios y evaluaciones de impacto ambiental, organizar cursos o capacitaciones breves para sensibilizar a la población en diversas problemáticas ambientales, brindar asistencia técnica a instituciones o empresas públicas y privadas, colaborar en la resolución de problemáticas socioambientales. Algunas de las... el tipo de preguntas más o menos que recibimos son de este tipo, ¿no? ¿Qué organismo corresponde el contralor de una fábrica que está realizando emisiones contaminantes al aire o al agua? ¿Cómo saber si el agua que bebemos es o no es potable? ¿Los agroquímicos o insecticidas vertidos de determinadas formas ejercen algún tipo de efecto sobre los seres humanos? ¿Cómo actuar ante ruidos molestos, emanación de gases, instalaciones clandestinas de fábricas grandes o pequeñas? Bueno, las consultas que recibimos son básicamente de tres tipos. Hay algunas que son técnicas o de laboratorio, otras son de índole normativa, y hay otras que están referidas a temáticas complejas, como por ejemplo el acceso al agua, que requiere de cuestiones técnicas, por ejemplo, cómo aislar ciertos componentes químicos para depurar el agua, por ejemplo, del arsénico, y al mismo tiempo se requiere el análisis del marco legal, que es bastante complejo. Es decir, son de tipo híbridas. Entre las que son de tipo técnica de laboratorio, por ejemplo, tenemos el caso de un accidente industrial que generó alto grado de contaminación del aire, del agua, del suelo, y que requirió, ese tipo de consultas requieren de hacer pericias ambientales o derivaciones a otros institutos para tomar muestras. Sobre las de tipo normativa,
Por ejemplo, tenemos el caso de un grupo de vecinos de Mar Chiquita que nos decían que están padeciendo efectos de la fumigación con atricina y glifosato y otros agroquímicos, y se encontraron con que había un vacío normativo porque no había una ordenanza en el nivel municipal que regule sobre ese tema. Ellos que se cree en el cuerpo legislativo municipal una ordenanza, que al final se sancionó, pero sin la participación de ellos, y en el informe nosotros recomendamos una serie de acciones legales, como iniciar un incidente de ejecución o un amparo ambiental, teniendo en cuenta que esa nueva ordenanza ya estaba regulando que tiene que haber una distancia de por lo menos 1.500 metros desde el lugar donde se está fumigando con las áreas residenciales, mientras que en ese caso se nos informa de que esa distancia era menor a 100 metros. Eso es como para, digamos, ver el más o menos el tipo de consulta que recibimos. Acerca de la dinámica del trabajo, bueno, el consultorio fue creado el 15 de octubre del 2019 y pasó a integrar la lista de servicios proporcionados por el INEDES. Al principio se atendían las consultas de manera personal en una de las oficinas del INEDES. Después, a partir de las medidas de confinamiento, de distanciamiento y confinamiento obligatorio por la crisis sanitaria, pasaron a ser únicamente por la vía del correo electrónico. Cuando algunas de las primeras consultas que recibimos estaban relacionadas con un accidente industrial en la ciudad de Mercedes, en una fábrica de agroquímicos que producían glifosatos, clorpirifos, 2,4-D, atricina, entre otros agroquímicos. Bueno, eso produjo una nube tóxica que, por efecto de los vientos, esparció hacia áreas rurales y urbanas. Muchos vecinos se quejaban de que tenían, cuando se acercaban al predio de la fábrica, ardor en la garganta, picazón, ardor en los ojos, y estaban muy preocupados por los efectos que podía ocasionar la contaminación para la salud humana y también para la propiedad, el ganado, los cultivos. Y después de haber estudiado la cuestión con los elementos empíricos disponibles y también haber hecho consultas pertinentes y derivaciones de otras consultas a colegas, bueno, se las recomendó no ingerir alimentos ni vender cultivos, alimentos que hayan estado expuestos a la contaminación sin previamente hacer análisis sobre los agroquímicos que ellos pudieran contener, ni alimentar el ganado, entre otras recomendaciones. Como conclusiones respecto de los aspectos positivos de esta experiencia del consultorio ambiental, tenemos en este año y medio que se está trabajando, tenemos respecto en varias dimensiones, ¿no? El caso de investigación puede dar lugar a puede fortalecer la investigación de sus miembros individuales o de proyectos colectivos, y fortalece también el trabajo interdisciplinario, porque para dar lugar a estas respuestas se requiere de reuniones periódicas del equipo, y bueno, cabe tener en cuenta también que está conformado por profesionales que proceden de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, también de distintos
niveles de formación. Recientemente se fueron incorporadas 2 becarias y eso, digamos, se busca que haya una sinergia entre los trabajos que se hacen, las respuestas también y la orientación de investigación. O también de fortalecer o cosas que se habían estudiado previamente, pero ahora verlas concretamente en una determinada problemática territorial. Bueno, genera también un entrelazamiento de saberes, saberes expertos y también entrelazamiento de saberes entre expertos y legos, de forma potencial y muy deseable la conformación, hasta donde nosotros sabemos, este es el único consultorio de este tipo que hay en el país, pero en base a esta dinámica de trabajo, esta metodología, trabajar en red, en interacción con otros institutos, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Chascomús y bueno, muchos otros, a conformatorios ambientales para dar respuesta a este tipo de problemas que son muy complejos, a veces no, o sea, no se tiene el equipamiento, la infraestructura, digamos, para realizar los análisis correspondientes. También destacamos una serie de aspectos positivos en el plano social comunitario. Ese asesoramiento técnico permite, bueno, a veces elevar el nivel de vida de la población. En el caso de pedido de asesoramiento técnico sobre cómo aislar, digamos, el arsénico del agua, se proporciona una serie de metodologías al respecto. Bueno, por ejemplo, en el caso de que la vivienda tenga energía eléctrica, en ocasiones también al respecto de la información pública ambiental, muchas veces las entidades presentan déficit en sus informes públicos, como ha sido observado en algunas investigaciones, por ejemplo, en el caso de algunos informes de la Fundación, informes anuales de la Fundación Ambiente y de Recursos Naturales. Por lo tanto, ese tipo de actividad de consultoría puede complementar o suplir carencias de información pública ambiental. Y al mismo tiempo, fortalece también la participación que está estrechamente vinculada. Ayuda a promover distintos tipos de soluciones ambientales, empoderar a los ciudadanos, habitantes, al proponerles o al sugerirles cursos de acción global, legal que podrían tomar luego de haber analizado los marcos normativos correspondientes. Bueno, y finalmente también la actividad del consultorio da lugar a actividades de investigación o de extensión. Está estrechamente vinculado con la cuestión de la formación de recursos humanos y creemos que esto permite, digamos, evitar a veces, como sucede, como indica la experiencia propia, una enajenación en la formación académica respecto de las problemáticas concretas que se dan en el territorio. Ya a veces la formación o el estudio, a veces de temas teóricos muy complejos, aleja de poder proporcionar soluciones concretas, ¿no? Y también creación de actividades de extensión universitaria. Recientemente hay un proyecto de extensión en curso. Se propone como metodología de trabajo contactar organizaciones ambientalistas de ciudades cercanas a la universidad. Esto, digamos, para respecto de problemáticas ambientales en áreas rurales y urbanas en el nordeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, con el objetivo de coordinar actividades con estas organizaciones vecinales y ambientalistas,
para realizar actividades de capacitación brindadas por el equipo en torno a problemas o situaciones de daño ambiental o problemas detectados en ecosistemas, en áreas industriales o problemas en áreas rural urbanas. Bueno, eso es todo. Creo que me extendí a los 15 minutos, pero gustosamente quedo disponible para contestar preguntas. Muchísimas gracias, Mariano. Sí, perfecto, el tiempo. Acá me falta el mail del consultorio. Si quieren registrarlo. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a dar paso al último trabajo para luego sí poder ir haciendo preguntas y entrar a la parte de debate o discusión, intercambio. El último trabajo a cargo de Lara Hattar. Estás por ahí, Lara, ¿verdad? Sí, estoy acá. Ahí. Bien, en coautoría con Jazmín Glustein, Camila Sabeica e Ignacio Borón, ¿no? Trabajo titulado Una experiencia de ciencia comunitaria en la aplicación y desarrollo de herramientas libres para la gestión del agua en la primera sección del Delta del Paraná. Ahora sí, disculpen. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lara y hoy con Jazz vamos a estar compartiendo el registro de un recorrido de procesos y conclusiones parciales que derivaron de una experiencia de investigación que tuvo por objetivo obtener información desde y para las comunidades, información relacionada con la calidad de agua y la toma de decisiones respecto al uso del agua y los tratamientos aplicados en escala domiciliaria en el Delta. El trabajo lo realizamos con el grupo Cosensores, del cual somos compañeras ahí con Kevin que expuso hace un rato, y este trabajo se titula Una experiencia de ciencia comunitaria en la aplicación y desarrollo de herramientas libres para la gestión del agua en la primera sección del Delta del Paraná. Antes de comenzar, presento el grupo Cosensores. Bueno, somos un grupo de trabajo que decidimos organizarnos de forma horizontal y trabajamos de forma interdisciplinaria. Somos miembros de distintas universidades nacionales que trabajamos con comunidades organizadas en torno a las problemáticas socioambientales. Decidimos desarrollar herramientas libres para el relevamiento autónomo de la calidad de agua de forma sencilla, que se pueda aplicar en el territorio y que sea accesible y reproducible por parte de las comunidades. Y un poco como el título lo adelantaba, lo que nos proponemos es conjugar los saberes académicos que tenemos nosotros, junto con los saberes y las prácticas de las comunidades. Y de esta forma lo que nos proponemos es buscar y construir un modo de hacer ciencia distinto, y por eso hablamos de ciencia comunitaria. Y por otro lado, la aplicación y el desarrollo de herramientas libres viene en relación con el objetivo del grupo, porque creemos que estas herramientas son herramientas que garantizan un más libre acceso a las tecnologías, y por otro lado, son herramientas que promueven la construcción de saberes ambientales y pueden potenciar las luchas de las comunidades. En particular, trabajamos con distintas organizaciones en la cuenca organizados en las cuencas de AMBA, digamos, y la experiencia que vamos a contar ahora es la experiencia que realizamos en el Delta, que fue desarrollada en el marco de programas y actividades del voluntariado e investigación de la Universidad Nacional de San Martín. En particular, el Delta es un territorio que tiene características socioambientales muy diferentes de carácter anfibio y que se encuentran signadas por una particular relación entre el medio acuático y el terrestre. Y que esta particular relación también determina el modo de vida en la isla. Y digamos, este modo de vida en la isla lo que lleva entonces es
digamos, y toda esta problemática que encierra el delta, que es un alto riesgo debido a los niveles crecientes de contaminación y una alta vulnerabilidad debido a que hay una ausencia de red de agua potable. Entonces, estas dificultades llevan a las comunidades a adoptar estrategias para poder gestionar el agua, y también lo que hace es que las comunidades se organicen para poder defender los modos de vida en la isla. Nuestra experiencia de laburo en el Delta comenzó en el 2016, cuando una organización, que es Casa Puente, junto con dos escuelas, que es la 45 y la 12 de la primera sección del Delta, nos convocaron debido a que estaban preocupados por una nota que había salido donde se establecía que se habían encontrado restos de glifosato en sedimentos del río Luján. Y es a partir de la preocupación que llegamos, de las organizaciones y organización de vecinos y vecinas, que llegamos al Delta. Digamos, a partir de entonces comienza un laburo con otras organizaciones, en particular las que vamos a contar a continuación, es un laburo con tres organizaciones. La primera de ellas es Unión Islera Vecinal, que es una organización que se encuentra ubicada sobre el río Luján, en la intersección con el San Juan Miramar, y esta es una sociedad de fomento que, a partir de la instalación de una planta de electrocoagulación, que es una planta para tratar el agua y buscar obtener agua potable, que instala el INTA, comienzan a hacerse preguntas sobre la calidad de agua y las fuentes de agua que utilizan. Un poco el pensar de por qué necesito un tratamiento, qué es lo que remuevo, si este tratamiento aplica a todas las fuentes, lleva entonces a contactarnos a Cosensores y a comenzar un proceso de investigación. Bueno, retomando un poco entonces, Lara recién dijo que había tres organizaciones con las que trabajamos, además de Unión Islera. Después, a partir del contacto con otras organizaciones, trabajamos en otra sección de islas, que es el Arroyo Anguilas. Les cuento brevemente, la cooperativa Isla Esperanza surgió en el año 2008 a partir de un conflicto que se desencadenó debido a que se empezaron las obras para diseñar el mega emprendimiento conocido como Colony Park, y estas obras destruyeron 400 hectáreas de humedales en forma irreversible, además de arrasar con muchas viviendas, áreas de trabajo, y afectar en varias formas al modo de vida isleño que contábamos recién. Entonces, esto provocó que distintos habitantes y trabajadores de la zona se organizaran para formar esta cooperativa. Las distintas actividades y movilización que generaron tuvo éxito porque lograron que se frenara el proyecto unos años después, pero no terminó, y lo que es la resistencia en el territorio tampoco. Y es así que a finales del 2016, la cooperativa, junto con familias de la zona, empezaron a convocar a distintos integrantes de grupos de investigación, así como organizaciones ambientales de la zona, y conformaron lo que se llama el Observatorio de Humedales Delta, que particularmente, para continuar un poco con el trabajo, pero además ampliarlo, se ocupó de distintas actividades de difusión y educación ambiental, como cursos, talleres, recorridas que se hicieron en la isla y algunos eventos como festivales, y además presentaron un plan de remediación ambiental en la justicia, ¿no? Todo enmarcado en esta causa por el Colony Park. De alguna manera, entonces, este observatorio es como bastante representativo de lo que llamamos un diálogo de saberes, ¿no? Como entre la academia y distintos actores locales y de otros grupos trabajando en conjunto por un fin común. Pasamos a la siguiente. Bueno, y vamos a ver un poco en concreto qué es lo que hicimos como Cosensores en estos lugares. Realizamos talleres participativos que consistían en dos encuentros,
Y usando siempre la metodología de investigación-acción participativa, donde la idea era poner en común las percepciones y los saberes tanto locales como los que traíamos quienes íbamos, si quieren, desde el ámbito más académico, y a la vez tener en cuenta las propuestas y los saberes de las comunidades a la hora de plantear los experimentos que se iban a hacer y qué preguntas queríamos responder con ellos. El primer encuentro se caracterizaba por tener primero una presentación de cada uno de los participantes y tratar de construir en conjunto una visión sobre lo que es el problema socioambiental que está afectando al lugar. Después se definen los puntos de muestreo y se toman muestras en forma conjunta, también tomando nota de cuestiones puntuales que pueden llegar a ser relevantes, que eso claramente es necesario contar con el conocimiento de personas que vivan ahí. Y ahí arrancamos, después de tomar las muestras, un análisis microbiológico que es interesante porque si se acuerdan lo que dijo Kevin hace un rato, digamos, ese ensayo hace unos años no se estaba haciendo y se empezó a hacer a partir de la demanda de la comunidad local por su preocupación por este tipo de contaminación. Y por otro lado también se armaron biosensores de la misma forma que comentó Kevin hace un rato. En el segundo encuentro hicimos un análisis de los resultados comparando con lo que se había propuesto al inicio, las distintas hipótesis que habían surgido. Y bueno, esto a la vez permitió ir viendo qué posibilidades y qué limitaciones tiene este ensayo y algunas posibles mejoras para el futuro. Pasamos a la que sigue. Bueno, acá hablamos de los resultados en forma breve porque digamos no es la cuestión central de esta presentación, Kevin también ya habló bastante de eso, pero sí quería mencionar como algunas cuestiones que nos llamaron la atención, que quizás no eran esperadas y que nos sirvió también para aplicar a futuro. Una es lo que tenemos acá marcado con el círculo rojo, con el resultado de Unión Islera. El bioensayo en un primer momento se realizaba sin agregar nutrientes a las muestras, o sea, simplemente se tenía la muestra de agua y se agregaban las algas y se veía si su crecimiento estaba inhibido o no, y esto se relacionaba con la presencia de distintos contaminantes. Ahora, se observó que sin el agregado de nutrientes no había crecimiento en las muestras, que sí sería esperado. Entonces, esto lleva a preguntarse a qué se debía este resultado. Una opción podía ser que el pH o acidez del medio no fuera la adecuada para que crezcan las algas, y otra opción era que no hubiera nutrientes necesarios. Se registró el pH, digamos, la medida de la acidez, y se vio que eso estaba bien. Entonces, se hizo un ensayo en una segunda instancia donde se agregaron los nutrientes y se vio que ahí sí se producía el crecimiento de algas en las muestras. Entonces, eso después se empezó a aplicar en un futuro, porque de alguna manera esto nos daba la pauta de que la inhibición del crecimiento de las algas, si agregábamos nutrientes, iba a estar dada por la presencia de algún contaminante, que es lo que nosotros queríamos ver. Bueno, espero que esto se haya entendido porque fue algo que cuesta un poco quizás procesarlo. Y este resultado se vio claramente en el ensayo en el Anguilas que se hizo, donde las muestras sin nutrientes no crecían y las muestras con nutrientes sí, y ahí sí las diferencias que vemos, por ejemplo acá marcado en marrón o beige, se pueden ver distintos números en las muestras donde había agregado nutrientes y ahí sí lo podemos asociar, por ejemplo, a la presencia de contaminantes. En el caso, por ejemplo, del círculo que está marcado ahí, lo que vemos es que el agua que venía de la laguna que está en el centro de la isla tiene mayor crecimiento que el agua del arroyo, lo que podíamos relacionar con el efecto depurador general, y también es un apoyo más, digamos, a la idea de la necesidad de defender y de proteger este ecosistema, ¿no? Dentro de otros valores ecosistémicos que tiene, la depuración del agua es uno muy importante.
Y el último resultado que quería marcar como importante, que vimos, es el que está marcado en azul, donde vemos que el ensayo microbiológico muestra crecimiento de bacterias en el agua de lluvia. Esto en realidad no sería un resultado esperado, porque el agua de lluvia, digamos, no tiene de dónde contaminarse con, sobre todo, estamos ensayando microorganismos de origen fecal. Entonces, el agua de lluvia no tiene de dónde contaminarse con eso, y eso entonces, pensándolo un poco, lo relacionamos con la forma en que se almacena el agua de lluvia. Y eso también es algo que quizás no teníamos en cuenta antes de ir al territorio, porque es muy importante que no solamente la calidad del agua está determinada por si hay vertidos de contaminantes o no, o presencia de algún contaminante natural, sino también por cómo la gente la almacena. Bueno, te dejo, Lara, pasar a la siguiente. Bien, y a partir de estos talleres que comentaba Haas, que realizamos en las distintas organizaciones, pudimos observar que existe una estrecha relación entre las fuentes de agua utilizadas, los usos que se le dan a esas fuentes, los contaminantes reconocidos y los tratamientos aplicados. Entonces, con la idea de ampliar el registro, lo que hicimos fue diseñar una encuesta, y realizamos una encuesta que fue diseñada junto con miembros de las organizaciones que nombramos antes, donde pudimos relevar estas fuentes, usos, contaminantes y tratamientos, y lo que vamos a contar ahora son los resultados que decidimos destacar. Por un lado, que la fuente de agua más utilizada es el agua de río, lo cual resulta coherente con que es la fuente de mayor y más rápido acceso en el delta. Y por otro lado, es coherente con el interés de las comunidades de conocer sobre la calidad de agua de las fuentes que eligen consumir. Por otro lado, vemos que los tratamientos son aplicados en función de las... o sea, el porcentaje de tratamientos aplicados depende de las fuentes de agua utilizada. Pero también los tratamientos depende de si se reconoce o no un contaminante. Es decir, que siempre que se reconoce un contaminante, se aplica un tratamiento. Lo que resta indagar para futuras investigaciones es si el tipo de tratamiento aplicado se relaciona con el tipo de contaminante reconocido. Bien, bueno, y para terminar y ya después poder debatir entre todos un poco estas charlas, hay cosas que van a ser similares a lo que contó Kevin, porque un poco la dinámica era parecida. Acá aplicamos técnicas de medición en el marco de una propuesta de investigación-acción con las comunidades isleñas que manifestaban una preocupación por la contaminación del agua. Atravesamos de alguna manera un proceso de reflexión colectiva sobre la calidad del agua, como decía recién Lara, qué fuentes se utilizan, qué contaminantes se perciben y qué tratamientos se aplican en consecuencia. Por otro lado, el uso de estas herramientas permite incorporar a la reflexión sobre la calidad de agua información obtenida por los propios actores involucrados, que son los protagonistas, digamos, de los conflictos, y así como también hacer ajustes y modificaciones en base a las necesidades de cada lugar. En particular, acá en la isla, vimos que hay una relación muy estrecha y compleja con respecto al agua, que es diferente a la que se da con quienes vivimos en territorio no isleño, por la presencia que tiene el agua en muchos más aspectos de su vida, y no se limita solo al consumo. Así que eso fue un aprendizaje muy específico que sacamos de esta experiencia. Sí, por otro lado, pudimos poner en cuestión y repensar las herramientas desde el territorio, como es el caso de ver que es necesario agregar BBM, que es el medio con nutrientes. Y por otro lado, lo que derivó el proceso de investigación es también pensar en qué significa el acceso al agua en el delta. No es solamente el consumo, sino también el transporte, es el agua para regar, es el agua para distintos tipos de consumos, y el acceso es más amplio todavía. Y lo que podemos observar es que este conocimiento y estas herramientas pudieron generar recursos que quedaron en el territorio con el fin de potenciar las luchas, y que todo esto fue posible debido a
al aporte de los saberes locales y el diálogo de saberes académicos y locales particularmente, que permiten construir conocimientos con y para las comunidades. Y que bueno, como dice la frase, que cuando la comunidad se involucra, y nosotros nos involucramos como científicos, educadores y académicos, los resultados son más ricos, y que esto puede terminar también en una acción concreta. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, les dejamos el contacto en la diapositiva anterior. Bueno, muchísimas gracias, Lara y Jazmín. Vamos a dar paso entonces, sí, a preguntas, dudas, intercambios. Hay un par de preguntas que habían quedado acá desde el principio. Había una para Luna en el chat, que te consultaba Susana por qué no se recurrió para los análisis de suelo y agua al INTA Pergamino, si era un conflicto de intereses, falta de apoyo a la demanda. Susana, vi tu pregunta hace un montón, te sentía que te estaba ignorando, pero no, quería esperar al final para poder responderte en el momento adecuado. Es súper interesante la pregunta, la verdad no sabría concretamente por qué no se decidió que lo haga al INTA de Pergamino. Se me ocurre que puede tener que ver con un conflicto de intereses. De hecho, hace un par de meses, el INTA de Pergamino pidió estar eximido de cumplir las medidas, los límites a las fumigaciones, para poder utilizar agroquímicos ahí en la estación experimental. Así que se me ocurre que puede ir por ese lado, pero no sabría decirte en concreto por qué se decidió que fuera el INTA Balcarce y no el INTA Pergamino, pero es súper interesante la pregunta. Sí, perdón, Susana te habla. Sí, imaginé que la respuesta podía tener que ver con algo de eso, porque conozco a muchos técnicos de INTA Pergamino, no ahora por la pandemia, pero viajo a Pergamino, doy clases en la UNOVA, también me llama la atención que la universidad no se haya prestado a... sería interesante para ustedes, por el tipo de estudios que hace, interdisciplinarios, y todo lo que tiene que ver con el aspecto social, ¿no? Y de alguna manera... el acceso a los conocimientos y la ciencia como diálogo de saberes, si no golpearon esas puertas o directamente no se les ocurrió porque ya también sabían que no iban a tener un eco, digamos. Es interesante para investigar, me parece. Por sí, sí, totalmente, totalmente. Conozco mucho la zona y sí, lo que vos decís del INTA es cierto, hace poco, con la justificación de poder realizar ensayos, ellos pidieron la exhibición de la normativa, y bueno, es un problema, ¿no? Es un problema porque hay como un no diálogo entre la comunidad que viene registrando hace tiempo este tipo de problemas que tiene que ver con los agrotóxicos. Obviamente es la zona núcleo, yo soy ingeniero, nomás zona núcleo maicera hace 20.000 años y zona núcleo sojera RR en los últimos años. Perla del Norte. Claro. Es otro país Pergamino, es un caso muy interesante para analizar. Bueno, no, te felicito por el trabajo y a todos los otros. Yo también estoy en la Universidad de Luján, así que felicito también por el consultorio ambiental a Mariano, que tanto Adonis como Claudio, bueno, son amigos míos además. Gracias, perdón por la interrupción. No, gracias, Susana. No, al contrario, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para algunos de los expositores? Buenas tardes, yo tengo un comentario general y una pregunta, permiso. En primer lugar, haciendo un recorrido por las 5 ponencias presentadas, bueno, se observa cómo el rol de la ciencia es fundamental en diferentes aristas de la construcción del conocimiento. Yo estuve trabajando junto a Rocío y a Rodrigo. Acá, si bien tenemos un centro de investigación desde hace muchos años, tenemos una universidad muy nueva, que es la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que ha venido a cubrir varios vacíos del conocimiento, y el trabajo que estuvimos generando con Rocío y parte del equipo fue en base a eso, en empezar a explorar algunas otras áreas sobre las cuales no contamos con antecedentes previos. Cuando escuchaba los trabajos desarrollados en la región de la Pampa Húmeda en su conjunto, se nota que vienen trabajando en eso desde hace muchísimos años, y esa experiencia es súper valorable, y cuando hablaban de otros tipos de conocimiento, como el conocimiento local, la ciencia comunitaria, el conocimiento de los pobladores, me parece que eso es parte de la misma evolución de la
la ciencia, y celebro que así sea, que sea una ciencia mucho más abocada a resolver problemáticas locales concretas. Y en ese sentido le quería consultar a grupo cómo fue que surgió esta inquietud, esta necesidad, me imagino, una llegada muy directa hacia la comunidad, y ha mencionado que recibieron diferentes consultas, que algunas presenciales en el principio, luego virtuales. Bueno, ¿cómo han manejado los tiempos entre el trabajo de la investigación y de la divulgación y de la extensión? Ya que a veces cuesta hacer este equilibrio entre continuar con los estudios propiamente dicho, pero también trasladar parte de esto a la sociedad. Esa era mi consulta. Felicitaciones a todos por los trabajos. Catherine, gracias por la pregunta. Sí, es pertinente porque la consultoría no es un ámbito de investigación, y a responder a las las preguntas lleva tiempo. Para eso, la creación del consultorio tiene que ver con la vocación de INEDES, que está entre sus objetivos, que es brindar servicios a la comunidad, entre otros, ¿no? Entonces, trabajamos de manera así en equipo, y también vamos haciendo una red de contactos con instituciones, colegas, expertos, etcétera, y también vamos confeccionando una cartilla de, por ejemplo, contactos institucionales, contactos específicos para cuando hay una emergencia ambiental. De esa manera, en muchos casos, consultas que son complejas podemos derivar, y en otros las respondemos nosotros, hacemos interconsultas, etcétera. Es una experiencia reciente porque fue creado en octubre del 2019. Creemos que es algo, después vamos a ir incorporando también, por ejemplo, becarios, incorporamos dos becarias, y eso ayuda en la labor. La idea tampoco es hacer que sea masivo, sino que es un servicio, y para evitar estos efectos negativos sobre la investigación, lo que es fundamental es la construcción de una red de consultorios ambientales, que creo que es muy conducente para muchas cosas de las que se estuvieron hablando acá, por ejemplo, lo que decía Luna de la ciencia no hecha, ¿no? Que algunas temáticas tienen que ver con problemas significativos, como los efectos producidos por determinado tipo de agroquímicos sobre la salud, como el glifosato, por determinadas cuestiones, presiones o cuestiones corporativas, o lo que sea, no sé, hay suficiente. Y a partir de este tipo de redes se puede suplir ese tipo de vacío, esas carencias. Gracias. Sí, a mí me parece también, muchas gracias, Mariana, a mí me parece muy interesante tu comentario, Catherine, también, y consulta, porque también va un poco hacia lo que desde estas jornadas, un poco en el fondo de estas jornadas también está esta cuestión de la ciencia para qué y para quién, ¿no? Que marcamos permanentemente, y nos pasa, creo que a todos quienes de alguna manera en un ámbito o en otro hacemos también extensión o tratamos de hacer acción por fuera de lo que es la investigación, ¿no? De cualquier manera que podamos, de acuerdo a la disciplina en la que trabajemos, nos lleva a repensar, qué ciencia estamos haciendo, y los tiempos que tenemos son limitados, y cómo hacemos para combinar estas dos cosas, ¿no? Y me parece que todo, un poco como dijo Mariano, que quienes queremos ir más allá, porque creemos que lo importante de la ciencia es que vaya más allá de armar un artículo, un trabajo, que es también lo que nos gusta y lo que queremos, los tiempos, ¿no? Y después las evaluaciones, cómo nos evalúan con esto, que a veces no se le da el crédito suficiente a todo esto que hacemos extra para CONICET, para la universidad, ¿no? Depende del ámbito, por supuesto, variará un poco.
pero bueno, me parece una pregunta o un comentario muy atinado y buenísima la respuesta de Mariano, porque tiene que ver con el espíritu de las jornadas, ¿no? Empezar a replantearnos nosotros mismos que estamos en el ámbito científico, esto de ciencia para qué y para quién, y esto es uno de los ejes, tener el tiempo para poder hacer estas otras cosas más allá de la investigación propiamente dicha, ¿no? Me gustaría sumar un comentario y una pregunta a lo que está comentando Eugenia. Primero, habiendo visto quizás otros paneles, me parece interesante resaltar cómo quizás otros paneles estuvieron dedicados a una reflexión de tipo teórica, que es necesaria también para poder ampliar la cabeza, ¿no? Y la manera en la que nos aproximamos. Y este panel tiene, me parece algo muy interesante, que es, bueno, cómo traslado eso a la realidad, a la práctica, al caso concreto, ¿no? Y las dificultades que eso conlleva, ¿no? Al momento de decir, bueno, efectivamente lo ejecuto, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cuáles son la multiplicidad de actores que tienen que participar para que algo quizás intente ser posible? Eso quería como un comentario, y lo que me gustaba era poder hacerle una consulta a Kevin, una curiosidad que me surgió, porque digamos, la forma digamos, en la que fue planteado el biosensor me transmitió la idea de algo portátil, ¿no? Digamos, sencillo digamos, en cuanto a su dispositivo, de fácil aplicabilidad. Entonces me pareció interesante consultarle si este biosensor se conserva, ¿no? Digamos, o sea, dado que tiene una matriz, que tiene un alga, digamos, cuál es su durabilidad, si se puede conservar, si se puede reutilizar, este tipo de cuestiones, me parece interesante. Sí, nosotros hemos hecho ensayos en los cuales hemos refrigerado, una vez armado el dispositivo con el alga adentro, durante una semana, y pasada una semana los hemos utilizado y el alga responde como respondería antes de haberse refrigerado. Así que en ese sentido sí, se puede llegar a conservar. Sin embargo, las experiencias que solemos hacer es, una vez tengamos el crecimiento de la microalga en su punto óptimo, utilizar la microalga en ese estado, que es lo que nos permite caracterizar mucho mejor el crecimiento y la respuesta frente a un agroquímico, un agrotóxico. Gracias, Kevin. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Comentario? Bueno, vamos entonces a ir cerrando la mesa, así también tenemos un espacio para quienes quieran continuar con las sesiones que siguen o el panel de después. Les queremos agradecer muchísimo sus ponencias, fueron la verdad es que todas muy interesantes. Como dije al principio que me habían consultado, seguramente la grabación de las sesiones la subamos en alguna parte. Vamos a luego comunicar dónde, cómo van a estar disponibles. Así que bueno, gracias nuevamente y bueno, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.